Hello. Good afternoon. Good afternoon, everybody. How are you? Fine, thank you. Excellent. And you? Excellent, good. Solo ahí, ¿ya comieron? ¿O no han comido? Yes. Yo medio sí, medio no. Me dejé un poquito para después de la clase porque venía tarde. So yeah. Okay, guys, let me see where we are. Okay, ayer vimos esto. Okay, ya vi dónde nos quedamos. Today is Thursday. February. Good afternoon. Okay. Yes, we are here. Hi. How are you guys? Fine. Excellent. Deme un minutito nada más, que estoy solo moviendo las diapositivas. Okay, very good, excellent. So we are, how many people right now? 19. And how many people do we have in the list? Attendance. Yeah, let me see. We have 20 now. Okay, so we have here the people and we have 26 people. And only 19 basically connected. Okay. Vamos a ver la puntualidad. Vamos a ir aquí. 25. So today is 2025th. Okay, guys. So welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas. Por parte de Inglés Corporativo y mi persona a esta que es your third class. Yes, it's your third class. As you know, we only work from Monday to Thursday. Con este curso vamos del Monday al Thursday. Pero como esta ocasión iniciamos, ¿se acuerdan, verdad? El Tuesday, el martes. Entonces, solo esta semana vamos a ir de martes a viernes. ¿Ok? Solo, no sé si ya les habían comentado, sino igual yo se los reafirmo, ¿verdad? Que vamos de martes a viernes, así que mañana sería la última clase de esta semana. So, estoy teniendo problemas del audio y no la escucho. Guys. Ok, Andrea dice aquí, Andrea de ahí. Tiene que activar el audio, Andrea. A ver, darle clic en auriculares y llamar con internet. Okay. Oh, guys, remember, you have to have your full name. Full name. Pueden cambiar esto desde su perfil. A la hora ustedes de entrar a la clase, ya tienen que tener ese full name because it's better for the attendance. Mucho mejor para la asistencia, okay? So please have your full name. Eso acelera los procesos que tenemos que hacer, ¿verdad? Así que las personas que no tienen su nombre completo pueden editarlo aquí en los tres puntitos donde dice renombrar, pero mi consejo sería desde antes de entrar a la clase, desde el perfil de Zoom, se van a zoom.com, ponen su correo, su contraseña, ahí les aparece su perfil, le dan editar y le aparecen los dos nombres y apellidos. Ponen sus dos nombres, sus dos apellidos según DUI, ¿ok? Please, siempre, todos los días, voy a recordarles esto porque es very important. Vamos a ver aquí quiénes tienen todos sus apellidos. ¿Cómo en el DUI? Si en su DUI hay dos apellidos. Veamos. José Córdoba, necesito su nombre completo que esté ahí, please. Me aparece solo Josué Córdoba. ¿Sabe cómo editarlo, Josué?
No. Vale. Se lo voy a editar, pero vamos a hacer esto desde el perfil, ¿ok? Josué Adalberto Cordo. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Ok, try there. So everyone else, I think we're good. Ok, let's go guys. We're gonna go with the attendance right now. Remember, cámaras encendidas y decir I'm here or here. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Okay. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Here. Excellent. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Excellent. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here. Okay. Cruz Elizabeth Teras Olmedo. ¿No está Cruz? Ok. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Ok. Diego Salvador Luna Portillo. ¿No está Diego? Ok. Tilia Yacira Carranza Arias. I'm here, teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Okay. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here. Okay. Fátima Abigail Luna Chilín. Here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Excelente. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Josué Ernesto Sánchez Barahona. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. ¿Tudui aparece como de dueñas o solo Alvarado? No, también de dueñas. También de dueñas. ¿Usted me mandó su DUI? No, pero sí lo mandé con toda la otra documentación que me pidieron. Vale, hagamos algo. Mándeme a mí ahí en el chat donde les escribí, mándeme su DUI y yo lo voy a reenviar para que ellos modifiquen esto en la asistencia. Ok, está bien. Okay. Creo que alguien más pasó lo mismo también y ya lo modificaron. Ok, Katherine Giselle Maldonado Mejía. Here, teacher. Katherine Tatiana Galvez López. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Ok, Manuel Alonso Merino Flores. I'm here, teacher. Mercy Stephanie Martínez. I'm here, teacher. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Okay, excellent. Very good. Very good, guys. So, thank you. ¿Nadie se conectó después de lo que yo pasé asistencia? Nope. ¿O no le mencioné? ¿Todo bien? Excelente. Very good, guys. So, have you been working on the platform? ¿Han estado trabajando en la plataforma? Yes, no? Not yet? Yes. Yes, miss. Okay, excellent, excellent. Para todas las personas que están trabajando, recuerden que cuando ya lleguen al 100%, incluso aunque terminen la plataforma, siempre se tienen que seguir conectando, ¿verdad? Pero eso significa que su parte de las notas ya está al 100%. Okay, guys, so we're going to start with the class right now.
Let me share this with you. The topic for today is simple present questions and conversation, but we're going to be practicing also this, the simple statements with he, she, it, de la tercera persona, que les dije que lo estudiáramos, ¿verdad? So I need a person who can help me read the date, please. And I'm going to choose Delmi. No se preocupe, yo le ayudo. The simple person question and conversation. The date. Oh, sorry. Tuesday, February 2021. Okay, thank you very much. So aquí sería Thursday, okay? Thursday, porque es jueves. Thursday. February 25th. 25th. Porque son números ordinales. Yes, en 2021. Okay. Okay, entonces sería Thursday, February 25th, 2021. Okay. Vamos con el presente simple de la tercera persona. Habíamos dicho presente simple es he, she, it, right? So, add S for most verbs. A la mayor parte de verbos solo se les añade S cuando son en la tercera persona. Recordemos, ¿qué es el presente simple? A ver si alguien me recuerda. Teníamos el concepto. Aquí está el concepto, pero lo voy a quitar ahorita. ¿Qué es el presente simple y para qué se utiliza? Describe things that are true, actions that happen many times, simple statement of fact. Claudia, thank you very much. So, basically, es para hablar de cosas, daily routines, rutinaria, ¿verdad? To speak about things that are true, para hablar de cosas que son ciertas, y de hechos, right? Give me an example, a ver si alguien me puede dar un ejemplo. I read a book. I read a book. Okay, thank you very much, Alicia. Who else? I work in my house. I work in my house. Excellent. ¿Y los demás andan tímidos o no me entendieron? ¿De cuál ejemplo de? A carpool to work. Rutinario. A carpool to work. Ajá. O reales. Pueden ser cualquier ejemplo, pero que sea del presente simple, ¿verdad? Entonces, es simple, sencillamente un ejemplo donde ustedes hagan esa acción rutinaria, que sea verdad o que sea un hecho, ¿verdad? Ok, esas cosas las hablamos así. Y en el presente simple de los demás verbos, de los demás, perdón, sujetos es normal. I live in London. We work in a bank. ¿En qué tiempo? Aquí no dicen qué tiempo trabajo en el banco. Yo trabajo. Ok, they go to work every day. So miren, esto es uno rutinario. Every day. Yo hago esta acción todos los días. You play football on Sundays. Ok, you play football. ¿Qué acción hace? Play football. ¿Cada cuánto lo hace? On Sundays. So, si es cada domingo, ¿esto es una acción qué? Rutinaria. Rutinaria, por lo tanto, va en el presente simple. Ok. Ahora, esto es para formarlo con estos sujetos. I, we, they, you, right? But, when we need to form it with the third person, que es he, she, it, it's different. It's not the same. He, she, it. So, para la mayor parte de los verbos se añade una S al final. S. S. Add S for most of the verbs. For example, work. Si yo digo I work, pero si sería para ella trabaja, ¿cómo sería? She is work. ¿Cómo? She works. She works. She works. She works. She works. Work. Mm-hmm. Good. Ok, ese es para la mayor parte de los verbos. Ahora, hay excepciones dentro de los verbos. La primera excepción es la regla number two que tenemos. Add ES, en este caso ya no se añade S nada más. Se añade ES. For words that end in CH, S, SH, X, or Z.
cualquiera de los verbos que termine en estas letras, ¿se le va a agregar qué? Yes. 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 No solo la S, van a agregar ustedes ES. So, for example, yo tendría un verbo normal. Voy a ir haciendo aquí las oraciones a la par para que ustedes vayan entendiéndome. Uy, ¿qué hice? Like this. Ok. So, in here, say, I watch TV. Ok, I watch TV. Pero con ella, ¿cómo sería? She watches TV. She watches TV. Intenten por favor asegurarse que dicen what. Ese tope ahí es la T. Watches. Watches. Watches TV. Porque usted me dice watches así. Me está diciendo ella lava la tele. Okay. Como el car wash. El car wash. TV. Wash es lavar. Tiene que ser así. Escuchen. Watch. What. Esa T es como un silencio ahí. Watch. 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 Ahí está. Watch TV. She watches TV. She watches TV. Okay. Okay. And for example, this, the third says, if the verb ends in a consonant plus Y, si el verbo termina en una consonante más una Y, la Y se va a eliminar. Okay. Change the Y to I. Y en lugar de la Y, ¿qué letter voy a poner? I. 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 ¿Qué le duele? And add ES al final, right? We will add ES at the end. So for example, in this case, we have study. I study English. Okay, I study English. ¿Cómo sería si él estudia inglés? He studies English. Ahora, ¿se fijan cómo esa Y? I change it, this one, and I change it for an I. For an I, ¿ok? Ahora, esto que está aquí aplica simplemente, a ver, le voy a explicar esto bien porque no quiero después que hayan problemas. Esto aplica si la que está antes de la Y es una consonante. Solo voy, que piénsenlo, repítalo en su mente en este momento lo que voy a decir. Solo voy a cambiar la I si antes hay un consonant. La Y se elimina, hay una consonante y la cambio por una I. Si antes de la Y hay una consonante. Ahora el caso de excepción siguiente. Si el verbo termina en vowel, ¿qué es una vowel? Es una vocal, ¿verdad? Si el verbo termina en una vowel y después una Y, diferente a este caso, miren, vowel, Y, vowel, Y. So, don't change, no. Don't change the Y, simply add S. Así como en este caso, solo se añade S. Teacher, pero a mí hay una Y y no la cambió. Claro, pero ¿qué hay aquí? Es una vowel, right? Como es una vowel, no lo cambio. Ahora, en estos casos, do, goes, go, ok. Do se convierte en does. Go se convierte en goes. Be se convierte en am, is, are. Ustedes ya saben esto, ¿verdad? Que el verbo to be depende de cada cual. Si es I, va con am. Si es she, he, it, va con is. Y si es they, we, you? Are. Fácil, simple, sencillo. Okay. She plays soccer very well. Okay. Excellent. So, estos son ejemplos, ¿verdad? Recuerden, estas son las reglas principales para hablar de la tercera persona en el presente simple. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Bueno, aquí tenemos otros, miren. Las generales terminan en S. Work, works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Right? Miren aquí todos estos. Consonant, ¿verdad?
consonant, 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 consonant. So, cambiamos todas las Y, las convertimos en I, 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 S. Y en estos casos terminan, aquí yo diría sí, se terminan O. Goes, washes, watches, mixes, kisses. ¿Ok? Donde agregamos I, S. ¿Ok? Ahora quiero hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. She, deme un verbo. Recuerden que como es tercera persona tiene que llevar el S. Reads. She reads. Teacher. Diga. A book. ¿Qué me están diciendo ahí? ¿Alguien dijo teacher? Una pregunta. En la imagen anterior, ¿por qué llevaba el IS en Go? No, no llevaba IS. Llevaba goes, ah, yes, sí, aquí también. Ah, okay. Yes. Siempre con los que terminan en O, también en estos, se les agrega yes. Ok, she reads a book. Ven, denme otro ejemplo. Qué tímidos. She goes to school. She goes to the school. Antes de la pandemia, ¿verdad? Yes. Si está la escuela en línea. She goes to the school. She goes to the school. Ok. Another example. He fixes the bicycle. Wow, very good. He fixes the bicycle. Bicycle. Uy, me equivoqué. Okay. He fixes the bicycle. ¿Saben qué significa fix? Arreglar. Exactly. So he fixes the bicycle, él arregla la bicicleta. Bien. Now, when we say the negative way, okay, we have the negative ones. Tenemos lo negativo. En este caso, el verbo no lleva S, okay? Porque ya el auxiliar tiene esa tercera persona. El auxiliar, ¿se fijaron que cuando negamos aquí? Aquí escribimos don't. ¿Ok? Escribimos don't. ¿Bien? Pero en el caso de la tercera persona, para negar no vamos a escribir don't. Vamos a escribir doesn't. 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 ¿Ok? So, vamos a convertir esta que está aquí in a negative one. Yes, negative. Okay. So, she reads a book. ¿Qué sería la primera cosa que eliminaríamos? La S. The S, right? She read, okay. And now? She doesn't read a book. Doesn't read a book. She doesn't read a book. Uy, me equivoqué. Okay. She doesn't read a book. Let's go with this one. He fixes the bicycle. Okay, let's go in here. Oops. He doesn't. Oops. Ah, no la copié. Ahora sí. Right. He fixes the bicycle. What is the first thing? Yes, no. E-S. Okay, we delete the E-S. And what? Doesn't. He doesn't. He doesn't fix the bicycle. Easy, ¿verdad? ¿Está fácil todo esto? Yes. ¿Verdad? Okay, so, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que me manden. Yo me confundí un poco ahí. ¿En dónde? En el doesn't. Doesn't, okay. Doesn't es la negación. Ok, aquí en este caso, todo bien, tenemos la S porque así es con la tercera persona. Cuando llegamos al doesn't, ok, es lo que me ayuda a negar. Mi doesn't simplemente significa no. Más nada. Eso es, eso. O sea, si voy a negar, eso tiene que ir. Entonces. Claro, solo si va a negar con tercera persona. Ok. Porque si va a negar con I, you, we, they, ahí dice don't. Ok, don't. Aquí sí va a negar. Se puede negar en,
Si voy a negar en primera persona, es don't. Yes. Si voy primera a negar en tercera, es doesn't. Doesn't, okay. Si voy a negar con y se le quita, el agregado, el, no, no, ¿cómo se llama? Aquí cuando no se te dice la S. Cuando se le agrega eso, ¿cómo se llama? No se agrega la S. ¿Por qué? Solo se le quita, ya. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no se agrega no, la S? Porque lleva ya el en el, en el, ay, ¿cómo se llama? Auxilio. En el docent ya lleva la S, ya lleva el. Ok, aquí ya lleva la S. Eso que está aquí, guys, se llama verbo auxiliar. Ok, esto es lo que me está ayudando a negar, auxiliary. Ok, this is helping me to deny it. So, ¿qué quiero que hagan en este momento? Mándenme dos oraciones afirmativas con tercera persona y me las hacen negativas también. O sea que al final me van a mandar cuatro oraciones. Dos siendo afirmativas y dos negativas. ¿Claro? Ok. Ahí al chat, aquí al chat. No me lo van a mandar al WhatsApp. El chat de aquí. Cuando me manden sus respuestas, intenten mandarlas todas juntas, porque si no se me pierden el chat y usted me manda, usted solo le aparecen sus mensajes, pero a mí me aparecen los de todos. Entonces, si ya me escribió, escríbame las cuatro seguidas, pa, 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 pa. Divídalas por una fleca o si le da shift y enter en su computadora, shift y enter, deje el espacio sin enviarme la tarea, porque a veces al darle enter me la envía. This video game, she doesn't play a video game. He takes a shower, he doesn't take a shower. Recordemos que el doesn't debe llevar el apóstrofe between the N and the T. Ok, has, ¿es un verbo irregular? Sí. La compu no me permite ponérselo, teacher. ¿El qué no le permite poner? La apóstrofe. Oh, ok. She eats. Póngale una tilde entonces. She eats hamburgers. Oh, pero en la plataforma va a tener que poner apóstrofes. Y si pone una tilde en lugar de apóstrofe, no lo vale. She works in the restaurant, she doesn't eat hamburgers, she doesn't work in the restaurant, she buys clothes, she cooks delicious, he has a pet, she goes to work, he doesn't have a pet, she doesn't go to work. Ah, miren, es el momento, no tengo quejas. She doesn't have a big family. Me hizo falta el verbo have ahí. She doesn't have a big family. He sings music. He doesn't sing music. She writes a message. He loves the food. She doesn't write a message. He doesn't love the food. He doesn't buy clothes. Aquí encontré un error. She doesn't buy clothes. She doesn't buy clothes. Quitamos la S en buy. Porque ya el auxiliar doesn't la tiene. She plays the piano every afternoon. Teacher, diga. Los verbos que tienen, que terminan con T, llevan también el agregado de S. Eso sí. Pero solo la S.
She doesn't play the piano every afternoon. He lives in Mexico. He doesn't live in Mexico. He cries. She lunch. She lunch, yo diría lunches, she lunches, almuerza. Pero en inglés, para decir que nosotros comemos el almuerzo, sería mejor así, miren. Porque la comida es algo que nosotros tenemos en inglés. She has lunch. Y el negativo sería como she doesn't have lunch. Okay. He drives. Ahí también. He drives to work. Les estaba compartiendo la regla que cuando es la tercera persona, agregamos esas S. Okay. Entonces ahí ponemos he drives to work. La negativa está correcta. He doesn't drive to work. She doesn't play music. She doesn't write a book. He doesn't walk in the park. ¿Y las afirmativas? She studies math. She doesn't study math. Ahí está bien. He doesn't cook delicious. She... buys. Bye. Ya le voy a explicar algo. Drives the car. She doesn't drive the car. Plays the guitar every day. Good afternoon, teacher. She doesn't buy at the supermarket. Market. Me hizo falta la I después de la K. He cuts the pineapple, he doesn't. Esa E después de la S, no. Doesn't. Mire cómo tengo escrito yo aquí, doesn't. Ah, ok. She runs in the park, she doesn't run in the park. She eats now. I'm sorry. She doesn't go by taxi. She relaxes in the chair. She doesn't fue error de dedo. Fue error de dedo, teacher. Ah, ok, perfecto. She plays the guitar. She watches TV. Ok. Vaya. Lo voy a volver a repetir porque me pasó este caso con algunas personas ahí. Repito. Si vamos en afirmativo, like this, yo agrego la S en el verbo, ¿ok? Pero si vamos en negativo, no agrego la S en el verbo porque ya la tiene el auxiliar, doesn't. He doesn't, por lo tanto este verbo quedaría así, play, play. He doesn't play the piano. Okay, otro ejemplo. She buys clothes, ropa. She buys clothes. Este es el afirmativo, lleva la S. She buys clothes. Okay, el negativo sería she doesn't buy clothes. Okay, she doesn't buy clothes. No compra. Uy, teacher, ¿por qué no me dicen que me equivoqué? She doesn't buy clothes, ok. Easy. Otro ejemplo. Y me van a decir ustedes por qué esto no es correcto. Ustedes quiero que me expliquen por qué no es correcto. Un segundo. Aquí. Ok. Si yo escribo aquí, she drive a car. ¿Por qué no está correcta esta oración? Porque no estamos hablando de la tercera persona. La S. Le falta la S. She drives a car. She drives a car. Si escribo esta oración así, she doesn't drives a car. ¿Por qué está incorrecto esto?
Porque no tiene que llevar la S. Ya no tiene que llevar la S. Correcto, correcto. Bien. Ok. Lo expliqué de nuevo. Si es afirmativa, lleva la S. Y si es afirmativa, es el único caso donde lleva la S. El único. Porque si es negativa, no la lleva. Si es pregunta, no la lleva. ¿Ok? Good. Vale, tomen captura esto. Según la regla que tuvimos arriba, según esta regla y estas reglas, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio ahorita. ¿Ok? Tómenle captura porque van a ir a las breakout rooms a modificarlas con sus compañeros. Cuando ya le tomen captura, déjenme saber. Captura, foto, lo que teacher. Sea. ¿Ya? ¿Ok? Yes. Excellent. So, les voy a mandar a los breakout rooms right now. ¿Ok? Todos. Uy, ¿qué hice? Puse una reacción. Ok. Vamos a ir a los breakout rooms y creo, quiero que ustedes hablen con sus compañeros. ¿Cuál vamos a poner aquí? En esta que es walk, ¿cómo quedaría en tercera persona? Walks. Walks. Entonces vienen ustedes y ahí ustedes pueden escribir sobre esto. Pueden poner aquí walks. Ok, walks. Walks. Ok, enjoy. Ay, la teacher dijo que cuando llevaba la Y, se cambiaba la Y por A y S. Sí, pero acuérdate que es cuando lleva consonante. Ah, sí, es cierto, y aquí lleva vocal. Entonces, ¿esta cómo queda? Enjoy. ¿Cómo queda? Enjoy. Ahora, ustedes tienen también un lapicito ahí donde dice anotar. Ustedes pueden escribirlo también. A ver, quiero ver si me deja escribir. Qué feo. Ah, bueno, algo así. Ok. Como letra si no, árabe. Sí, es letra árabe la que hice yo ahí. Pero si no, vamos a ver, con el lápiz aquí. Nah, nah. Ok, si no, aquí tienen una parte que dice texto. Le pueden dar texto ahí y sobre usted escribe. Ok, miren, ahí lo están escribiendo. Bien, bien. Ok, so, esto es lo que vamos a hacer a la breakout room. Voy a ver que todos estén trabajando, convirtiendo estos verbos en tercera persona. Ok. Dígale que se esté quieto. Pero... Ok. Let me go to the breakout rooms. Secciones de grupos. How many people? Van a estar de 3 a 4. De 3 a 4 de la tarde, sino que de 3 a 4 participantes. Ok, let's go. Josué, ¿no le llegó la invitación para unirse al grupo? No. ¿No? No, no me llegó. Vaya. Déjeme un ratito. No se vaya a unir al grupo que lo voy a unir ahorita. No se una ahí, no se una, no se una. Únase ahorita, ahorita, ya es. Va. Ahí, vámonos. Ana, ¿le llegó la invitación?
Vaya, permítanme. Vaya. Vaya. ¿Le salió? Sí, sale. Vaya. Ah, pues aquí como fuera. Ahí. Si quieren, empecemos. Sí, denle. Yo aquí escribo y ustedes digan. Yes. Eso solo es ese, ¿verdad? Well, sí. Sí. Vaya, aquí en la otra. Permítanme. Vaya, en la otra. Igual ese, ¿verdad? En esa... Yo se los acabo de decir en la clase. Ah, ahorita vamos a ver. Quiero terminar en... Termina en Y, pero la que está... Ah, ese, en... sí, ese. Sí, ese va. Excelente. La tercera que mencionó, CH, SH. Ay, ahorita se las estoy compartiendo, los mira. Sí. Vaya, esos son. Push. Pushes. Push. Yeah, pushes. Si solo se pone push, puede narrar. Pushes. Push. Pushes. 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 Ponle ES. Push. D-H. Supongo que igual, ¿verdad? Quiero ver. Ahí es IF, se le agrega. Ahora va com, perdón. Ahí que no se le agrega IS. IS, ajá. ¿En dónde se agrega IS? En com. ¿Seguras? ¿Cuál es la regla donde se agrega IS? Terminaciones de... Ajá, ¿terminaciones de qué? ¿De consonante? No. No. Miren la regla. Ya van a ver. Cuando se agrega IS, si termina en O, S, H, T, S, H, X, and double S. Right? Entonces, ¿cuál sería en ese caso? Com, ¿cuál sería? Solo se le agrega S. Ajá. Para la mayoría de los casos, solo se agrega S. Solo hay excepciones. Tómenle una captura a las reglas, guys. Si no, se me van a perder en todo este rato. Tómenle una captura a las reglas. ¿Ya? Yes. Permítame. Ay, ok, bueno, te permito. Ya. Very good. Ya, a mí. Brush. Sería la isla, ¿es? Sí. Ajá. Ahora, repeat. Solo la S. Sí, solo la S. Cook, creo que solo la S. Solo la S. Uh-huh. Sí, igual solo la S. Say,
Say. Vocal la que lleva la par. Sí, sería solo la S. Word. Pero así solo sería así. Where sería solo la S también. También vea. Crash S. Aquí S sería, creo yo. No, es S, Emma. Ahora. Do. Solo la S. Creo que sí. Do. Es dos. Break. Do. Do es dos, ¿va? Sí, dos. Sí. Ah, sería la E y la S, entonces. Sí. Ajá. ¿Y la se o? Escribe dos, guys, pero se pronuncia das, ¿ok? Das. 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 Uh-huh. Do, das. Y la otra. Sí, que escribe dos, pero se pronuncia das. Yes, la yes. Break sería. Break creo que sería la I y la S. ¿Solo la S, va? Sí, pero. ¿Y este silencio? No, lo que pasa es que estamos ahí concentradas, escribiendo, por eso no mira que hay alguien. Por eso no nos mira pensativas que estamos. ¿Pero si están trabajando en grupo o solo individual? No, las dos, pero vea que solo nosotras las dos nos dejó. No, iba otra persona, pero creo que se salió. Ajá, sí, porque ahorita yo le estaba compartiendo pantalla a la compañera para que vean lo que estamos haciendo ahorita, pero ya no veo a nadie más que esté. No, solo él sí está con usted. Hey, ajá, guys, sí. Pero platiquen, hablen, miren, ¿en esta cuál va? ¿Y usted por qué cree que va así? ¿Es aprendizaje cooperativo? Vaya, quiero oírla, pues. Ah, pues, ¿por dónde va él? ¿Por cuál va? Sí. ¿Por cuál? Sí, creo que digo por sí. El chat. Ajá. Ah, por esa. Ah, bye. Ah, teacher, le quería preguntar, ya que está usted acá, le sí. Quería hacer una pregunta. Sí. Mire, fíjese de que a mí él sabe que van a quitar una muela. Entonces quería saber si el lunes que toque la clase se puede estar con la cámara apagada para no perder la asistencia. Voy a consultar entonces, Ana. Ajá, porque estaría solo ese día, estaría con la cámara apagada para no perder la clase. Sí, no voy a preguntar entonces. Ajá, porque no participaría ni nada para no estar hablando mucho. Ok, perfecto, voy a preguntar. Vaya, está bien, gracias. Trabajen juntas, pues. Si no puede, porque vaya. Él sí creo que tiene mal internet ahí ahorita, con la vaya. Conexión tiene un problema él, si entonces hagamos algo vaya. En el chat escribe. Ah, sí, eso le iba a decir que en el chat ponga si quiere porque se le escucha bien como entre. Y este silencio sepulcral. Se me cae un lápiz. Sí. ¿Terminaron? Ya terminamos, sí. Aquí nosotras sí. Tres, sí. Ajá, porque yo dije, ¿y aquí si voto algo? ¿Se oye? Se escucha. Ajá, ok, very good. Pero platiquen, diga, mire, ¿y la clase cómo es? Practiquen, hablemos inglés, mire, ¿qué hizo hoy? Yes, sí. Perfecto. Solo se ríen. Otro silencio sepulcral en otro chat. Se me cae un lápiz y se oye. Teacher, I have a question. Yes. Cuando decimos
para otra persona, siempre me tengo que poner, es que aquí estaba haciendo un ejercicio de los que ya había dejado en la plataforma y dice, so they, y dice doesn't and don't need a car, y yo le puse doesn't. Ah, pues por el day era que yo la tenía que haber puesto. Don't. Don't. Sí, porque solo con he, she, it es que se escribe doesn't. Pero con we, you, they, I es don't. Ok, good. Bien. ¡Qué barbaridad! Allá voy a los chats y todos. Calladitos, calladitos, calladitos. ¿Y cómo hacen amigos ustedes cuando hacían amigos cuando estaban en la escuela? ¿Cómo le hacían los amigos? ¿Le hacían? El saludo del garro. Platicamos. No, platicamos. Comenzaba. Hola, ¿qué tal? Right. Presentándonos. Hola, ¿qué tal? Okay, so en este caso, ¿qué podríamos hacer? Platicar en inglés, ¿verdad? Speak in English. Ay, ahorita como nos está hablando la teacher, podemos hablar en inglés. Hi, my name is no sé qué. Name is no sé cuánto, ¿verdad? Le voy a dar un consejo enorme. Que no les dé pena hablar en inglés. Que a usted le dé pena, pero usted sienta que quiere esconder la cara en el piso, así como las avestruz. Si yo entro al chat y no los escucho hablar. Ahí digan, qué pena, la teacher viene y yo, nosotros ni siquiera speaking in English, right? Ahí sí. Pero si yo voy al chat y ustedes están, hi, my name is, y se equivocó y le dije al otro, ah, no, mira, se dice así, ok, ahí están aprendiendo una hora que tienen y que pueden platicar con sus compañeros y conmigo in English, right? Just one hour. Okay. Right. Okay, teacher. Okay, okay. Next time, teacher. Okay, very good. Vaya, pues, para que yo no me sienta mal, pues. Señor Jesucristo y las tres divinas personas, no he tomado captura el día de hoy. Vamos, él no me acuerda. Okay. Eso le iba a decir, teacher. Teacher, tome captura, dígame. Qué barbaridad. ¿Qué van a decir que no trabajé hoy? Hasta dejé de comer por trabajar. No. Estamos testigos todos. Cabal. Espéreme. February 25th is this. What? Date quieto, dígale. Ok, ahora voy. A la one, a la two, a la one, two, three. Todos bonitos y gorditos, muchachos. Ok, bien ahí. Ok. Yes, dígame. Esta foto se comparte en el grupo de WhatsApp. Solo la... No, esta la subo a una carpeta donde Cinsaforp entra. Puede ver quiénes estaban conectados, sus nombres completos, si tenían cámara encendida. O sea, básicamente si ustedes estaban cumpliendo con todos los requerimientos de la beca. Ok. Okay. Usted sabe que su asistencia al 100% es nota, ¿verdad? Que su cámara encendida parte de la beca. Que su decir I'm here cuando estoy pasando asistencia, right? So, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Very good, guys. Voy a pasar la segunda asistencia. Alicia Marlene García Asensio. Here. Okay. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Present. Okay. Andrea, si puede, diga mejor I'm here, okay? Okay. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Telmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Presente, teacher.
diga I'm here. I'm here. Excelente, ahí está. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Okay. Elsie Sisu, no me diga ahí, ¿verdad? Porque yo creo que está teniendo problemas con el internet, pero sí, su número de DUI aparece con su apellido de casado, me lo manda al chat para yo poder arreglarle eso, ¿ok? Voy con la siguiente persona. Stephanie Alejandra Cea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. ¿No? Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Okay. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here, teacher. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here, teacher. Josué Ernesto Sánchez Barahona. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Okay. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here, teacher. Catherine Tatiana Galvez López. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent, guys. Very good. ¿Alguien a quien no haya mencionado en la lista? ¿Todos están en la lista de asistencia? Yes. Yes. Okay, guys. Yes, teacher. Yes. Miren, yes. Lo último que les voy a explicar ya rapidito para poder irnos va a ser esto. Miren, cuando usted hace una pregunta, okay, aquí en este caso, cuando usted hace una pregunta, esta es la fórmula para hacer preguntas del presente simple. Miren, primero se coloca el auxiliar, so first the auxiliary verb, then we go with the subject. El verbo en su forma base, porque el auxiliar ya tiene aquí el verbo en su forma base, un complemento, ¿y esto cómo se llama? Signo de interrogación. Question. Question. Question mark. Question mark. Question mark. Ok. So, question mark. Cuando es en la primera persona o en todos los, como I, you, we, they, vamos con do, you, el verbo, do you work in the mornings? Con el question mark. Ahora, si es con la tercera persona, yes, ahí con buena pronunciación también, mírenme con entonación. Do you work in the mornings, right? Luego tenemos el does, que es does, va para la tercera persona, repito, third person. Does, she dance, ¿y por qué no lleva la S aquí el dance si es tercera persona? El auxiliar lo lleva. Does she dance in the hospital? ¿Por qué baila en el hospital ella? I don't know, ¿por qué puse este ejemplo? What? Does she dance in the hospital? Does she dance in the hospital? Right, de alegría cuando van saliendo los pacientes de COVID, right? Una pregunta. Does she dance in the hospital? Yes, dígame. Ese do y el does es solo para pregunta, ¿verdad? Sí, do significa hacer, pero en este caso es un auxiliar que me ayuda a preguntar. Y cuando es negación, me ayuda a negar. Don't y does. ¿Se utiliza? Sí, dígame. ¿Se utiliza? ¿Se utiliza para preguntar? En este caso, sí. No siempre. Y para hacer lo que hicimos anteriormente. Sí, para negar. Uh-huh. Pero no siempre, Manuel. Solo cuando es presente simple. Vaya, ¿y cuando quiero hacer una pregunta negativa? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, tú no estás poniendo atención o tú no estás trabajando. Creo que sí. Por toda la mañana haciendo exámenes, pero no sé si en la tarde tenía algún...
Le pregunto. Dígale, sí, pregúntele si tenía el examen. Mire, entonces tenemos aquí, do you work in the mornings? Pero ahora usted, Manuel, me está diciendo de estás o estás poniendo atención. Y en ese caso, a ver si alguien me dice estás. ¿Lo utilizaría con esto o lo utilizaría con otro auxiliar para preguntar? Estás poniendo atención. Verbo to be, teacher. Yes, verb to be. Y el verbo to be no necesita un auxiliar para preguntar. Es are you paying attention? Porque estás, right? Ven, eso es lo que le digo, Manuel. A veces se necesita este para preguntar, pero solo cuando es presente simple así, de estos verbos. Pero si estamos hablando de ser o estar, como usted me lo dijo en ese caso, entonces va así la pregunta. ¿Estuvo en el módulo usted ya, en el primero? Sí. Entonces ahí cuando vieron el verbo to be, se ve esto, ¿verdad? De que are you paying attention, right? So like that. Solo en el presente simple, que es de los otros verbos, es que se utilizan estos para preguntar. ¿Ok? Y si, por ejemplo, fuera, tú no trabajas. Don't you work? Siempre sería con el do. Don't you work? Yeah. Don't you work in the morning? Sí. Don't you work? Yes. Ya, ya. Yes. Ok, perfecto. Very good. Y el don es solo para una persona, ¿verdad? ¿Cómo? El don es solo es para una persona, ¿verdad? Don't. Don. Como. Do. Do. Este. Ajá. No, 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 no. No es para una persona. Es para I. Mire, el do lo puede utilizar con todos estos. I, you, we, they. Para todos esos lo puedo utilizar. Ah, y para el nombre de dos personas también, si yo digo, do Marcos, uy, Marcos, do Marcos en, I don't know, Alicia work today, ok, mire, ¿por qué sería que Marcos en Alicia, si estos son nombres de personas, teacher, por qué pongo do? Porque si yo reemplazo esto por son un ellos. Momento, son ellos, ¿verdad? Do they work today? Yes, very good. Okay. Okay, teacher. Mañana vamos a seguir más. Aquí tengo otras fórmulas y vamos a continuar con esto tomorrow. Okay, guys. Teacher no va a tomar la segunda. Oh, sí, voy a tomar otra captura. Thank you. Gracias por recordármelo. Okay, teacher. Siempre acuérdenme eso, ok. Arréglense el pelo, pues. Quiero ver, bonito. Ok. No, 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 denle, denle, denle. Tienen que decirme, si no a mí se me olvida. Ahí voy, a la one. Recuerden, requisito de beca. Camaritas encendidas, nombre completo, a la one, a la two, a la one, two, three. Si se ven bien bonitos, ¿cuál es la pena? Miedo al éxito le tienen, ¿verdad? Ok, guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye. Bye.